Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal. Vamos a seguir con el capítulo número 9. Vamos a la cabina, vamos a hablar. A ver si me deja pasar. No me deja pasar. Se lo quiero comer todo. ¿Vas a seguir mordisqueando mi nave? Mi nave. Tusa. Tusa. Ese panel estaría gritando, cómeme. Oye, ¿para qué sirve? Controla la puerta de emergencia de la nave. Algo que su dueño debería saber. Oye, ¿tengo pinta de ingeniero? Para nada. Vale, vamos al lío. Vamos a intentar hablar con Cosmos. Yo soy Groot. Guardián de galaxias. Cosmo, tío, te estábamos llamando. Perdón, Piotr Quill. Cosmo está de patas atadas. Iglesia Universal de Verdad llega a Sapiencial. ¿Qué? ¿Estás bien? De momento, sí. Cosmo recibe aviso a tiempo, pero... Córtex del continuo desactivado por seguridad. Día duro, ¿da? Casi nos matan jugando a los detectives. Ya te contaremos después. ¿Niet? Problema es más grande que Cosmo. Guardián de galaxias debe ir a Xandar. Y pedir ayuda a Mundomente. Cosmo no puede contactar. Guardián de Galaxias debe en realidad. Cosmo, ¿estás ahí? ¿Qué ha pasado? Vamos a tener que ir de nuevo a Sapiencia, ¿no? Que deshonraron a Ley de Infierno. Ah, bien. ¿Y quién puñetas eres tú? Normalmente, no me dignaría a departir con formas de vida inferiores. Pero mi contrato con Ley de Infierno estipula lo contrario. Así pues, engendro, te permito que uses mi título. Soy el Capitán Glory, líder de la Legión Letal. ¿Legión letal? ¿Será la legión anormal? Nos tiene rodeados. Mira, imagino que Ley de Infierno estará que trina, pero ahora nos pillas en mal momento. ¿Acaso iba a cejar en su persecución solo por lograr libraros de los hermanos sangre en Sapiencial? ¿Sí? Tenéis tan poca sesera como ellos. Ley de Infierno os manda recuerdos, guardianes de la galaxia. Preparaos para vuestra extinción. No, mejor prepárate para la tuya. ¡Qué tacto! Lo conseguiremos. Eso creo. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Derrota al Capitán Glory y a la Legión Letal. ¿En la nave? Oh, qué bueno que le hayan metido una lucha de naves, tío. ¿Cómo se dispara? Vale. Pero, oh, hostia, se me ha recalentado. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está el enemigo gordo, tío? Me falta saber quién es el pez gordo, tío. O simplemente aquí hay que matar a todas las que podamos y ya está. No la veo. Aquí abajo, ¿no? Vale. Casi echo de menos la prisión. Ahora tienes la forma de vida inferior, ¿eh? Vosotros. Peter, estoy detectando algo. Vale, ahora saca el pez gordo. Parece que tendré que hacerlo yo mismo. Habéis derrotado a mis cazas, pero ahora os destruirá. ¿Y ya está? ¿De eso es de lo que presumíais tanto? ¿A qué te refieres? Nada, es que
Bueno, seguro que es muy cómoda. No toleraré bombas. Pues haz algo al respecto. Se pira, ¿no? ¿Eso qué? ¿Me han dejado bombas? No, nada de nada. Pero la Milano está claro que sí. Vale. Tengo todavía bastante vida, ¿eh? Vale. Cada vez que le rompo... Gracias, acabas de confirmarnos que sí. Cada vez que le rompo uno, se teletransporta. Debajo, ¿vale? No, no, tío, no me jodas. Vale, ya está listo. A buena parte al menos, sí. Toca mejorar nuestra imagen pública. Yo creo que sí. Queda uno más. Ya está hecho. Es muy bueno el doblaje español, tío, ¿eh? Otros 300 o 350 de pelea, tío. No lo entiendo. Siempre nos dan lo mismo. ¡Chúpate esa, Lady Incordio! No creo que lo vaya a dejar estar. Ya nos preocuparemos por Lady Infierno. Por ahora pongamos rumbo a Santa. Vamos. ¿Otro capitulito? ¿O no? No creo, sería muy poco tiempo para terminar otro capítulo. Sí, necesita una puesta a punto. Se la daremos al llegar a la estación. No voy a permitir que ningún caracubo... Nuevo Xander, cuartel general del cuerpo Nova, sistema Tran-30. No había visto tantas naves en torno a Xander desde el comienzo de la guerra galáctica. Abre un canal, Groot. Está la gente en plan cagada, ¿no? Estas naves vienen de mundos convertidos. ¿Son refugiados? Necesitamos atracar de inmediato. Por favor, respondan. Groot, suficiente. No veo que salga ningún transporte de salvamento. Los ignoran. No. No. Puede que los de Cuerpo Nova sean una panda de capullos engreídos, pero se supone que ayudan a la gente. A eso se dedican. Cálmate, Rocket. Llamaremos para que nos pasen con Mundomente. ¿Groot? Le damos la bienvenida al cuartel general del Cuerpo Nova. Por favor, indique el idioma que desee utilizar. Yo soy Groot. Lo sé, colega, pero así nos enteramos todos de los errores de Star Memo. ¿Cómo podemos ayudarle? Directorio de agente, delitos penales. Un cazador debe decidir rápidamente, pequeñín. Venga, directorio de agentes. Escanear su nave. Nuestros algoritmos casi perfectos han preseleccionado diferentes opciones. ¿Nos está trazando un perfil? El comunicador personal de la Centurión Corel ha sido destruido o desactivado y no se ha podido contactar con ella. Claro. Lo siento, Quill. Yo también. Escoge lo que sea, Peter. Deberíamos denunciar lo que pretende Riker. ¿Crees que Mundomente no lo sabrá ya? Somos conscientes de la amenaza actual. Pero no disponemos de recursos para hacerle frente. Le damos la enhorabuena por decidir unirse al cuerpo. Para comenzar... ¿Unirse al cuerpo? ¿Denominación o número de serie? Richard Riker. ¡Madre de Quill! Esta estrategia es inútil. Venga, musculitos. Igual funciona. Por favor, indique su cuerpo celestial. O instalación artificial de origen. ¿Algún lugar? Soy Groot. La Tierra. Sigo dudando de esta estrategia. ¿Y dónde está, tío?
Ya, pues, por último, describa brevemente qué le ha hecho querer unirse al cuerpo. ¿Por qué no aparecía la Tierra? ¿Por qué no aparecía la Tierra? Parece que ni la mejor IA del mundo ha podido analizarlo. Bien hecho, chicos. Vale, ha sido divertido, pero una completa pérdida de tiempo. ¿Alguna otra idea? Yo soy Groot. No sé, tío, ¿qué hay que hacer? Como elijas Kree, Quill, te arranco las orejas de un bocado. Mejor que Kree. Es que no sé qué quieres que hagamos, tío. No entiendo. Wolverine, ¿alguna idea? Oh, odio la burocracia. Yo soy Groot. Groot quiere que elijas Mundo Mente. Ve hacia abajo, hacia abajo. Se ha rechazado la asignación de recursos para su comunicación directa con nosotros. Disculpe las molestias. Bueno, por intentarlo, vamos a probar otra cosa. ¿Otra vez este menú? No lo entiendo, tío. Creo que he visto algo interesante. Ahí pone Nova Prime. ¿Alguna idea adecuada? Los privilegios de comunicación de la cadete Nicolette Gold están suspendidos mientras investigamos su implicación en actividades sectarias no autorizadas. Deberías obligar a tu vástago a responder. No puedo hacerlo. ¿Qué no sé qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que marcar, tío? Peter, aquí todos están muy ocupados o muertos para atendernos. Quizá deberíamos probar otro menú. ¿Y qué tal delitos futuros? Buena idea. Gracias por su proactividad. Sin embargo, la inminente destrucción de la galaxia hace irrelevante cualquier delito futuro. Yo soy Groot. No me creo que no haya funcionado esta opción. Son el cuerpo, deberían ayudar. No entiendo, tío. Solo se permite una solicitud por ciclo. Las solicitudes canceladas no pueden reanudarse. La identidad de Nova Prime es confidencial y queda prohibida toda comunicación hasta nuevo aviso. No sé a dónde tengo que darle. No dice cuál. ¿Y para qué lo meten en la lista? Lamentamos informarle de que el de Mariano Carlos está desaparecido y presuntamente muerto. ¿No era el cabezacubo que matamos en la roca? Desde luego que no lo matamos y desde luego que no lo admitimos delante de una consola del cuerpo Nova Rocket. El oficial de ahí está desaparecido en combate. No puede responder. Me suena de algo. Estaba en la resistencia. Menudos algoritmos casi perfectos de pacotilla. No entiendo, tío. ¿Delitos penales? ¿Futuros? ¿Habrá algún modo de ponerse en contacto? Sigue pulsando botones, Quill. Voy a pulsar delitos penales pasados, tío. Deberíamos contarle lo de la promesa. ¡Eso! Como si no fuera la comidilla de todos los canales de comunicación en estos momentos. Gracias por intentar ser un ciudadano ejemplar. Dado que se están evacuando todas las prisiones, puede elegir la cárcel que desee. ¿Creéis que si nos entregamos captaremos su atención? ¿Cómo ha podido colar eso? Gañanes de la galaxia. Exigimos una explicación. Mundo Mente, ¿cuánto tiempo? Soy yo. Peter. Hay que pulsarlo todo y ya está, tío. Y es... Guardianes de la galaxia. Mira el apéndice. Te necesitamos. ¿Para una multa? No. Por supuesto que no. Es para salvar la galaxia. La galaxia no tiene salvación, Peter Quill. ¿Qué? La promesa, ese delirio de masas, está invadiendo los sistemas, captando adeptos a su paso. En menos de 3 ciclos, lo que dio comienzo en una fragata estelar se ha propagado a varios puestos. Mundos y sistemas. No creo yo. Axius Noveno, Rigel 3. El 75,222% de la galaxia se ha perdido. Sus. La colega no menciona Contraxia. Más bien, los colegas. Mundo Mente es una conciencia colectiva. Mira, sabemos quién difunde la promesa. Hemos sufrido sus efectos de primera mano. Lo que queremos es hacer correr la voz para que puedas parar. ¿Acaso no queda claro?
La Iglesia Universal de la Verdad. La verdad es imparable. Lo dicho, son un colectivo. Es una máquina. Sí, como algunas de mis piezas. Y más te vale no llamarme así. ¿Qué va a ser imparable? Aunque nosotros no podamos, tú serás capaz. Hace 12 años derrotaste a los Chitauri. Si derrotamos a los Chitauri, fue gracias a la Resistencia y sus aliados. Y eso fue después de que arrasaran nuestro planeta y diezmaran a nuestro pueblo. Yo soy Groot. Ya, a mí tampoco me gusta. Debimos habernos dado a la fuga. De 12.472.865 escenarios de combate que hemos analizado, la probabilidad de vencer a la Iglesia Universal de la Verdad es del 0,3%. Son muchos escenarios. ¿Tan baja es? Mal vamos. Así es. Bien. Si nos disculpáis. Las fuerzas de la Iglesia Universal de la Verdad se aproximan a esta región del espacio. Debemos irnos. Irnos antes de que lleguen. ¿Tenéis pensado huir? ¿Y qué pasa con los refugiados? ¿Vas a dejarlos en la estacada? Nuestra directriz principal es la de preservar la cultura sandariana. El resto es secundario. ¿Es que no ves nada o qué te pasa? La cultura sandariana está condenada. Lideras el cuerpo Nova. Tu deber es proteger esta galaxia. Eso es incorrecto. ¿No lideras a esos caracubos? Nuestro deber no es proteger esta galaxia. Solo la vigilamos para recabar información avanzada de posibles amenazas. Servís y protegéis para vuestro beneficio. Así lo dicta nuestra directriz lógica principal. Tienes agentes por toda la galaxia dando la vida por ti. ¿No vas a luchar por ellos? ¿Por su bien? Es muy arriesgado. Sería un sacrificio en vano. Por razones desconocidas, la Iglesia está almacenando recursos. Su influencia excede cualquier modelo probabilístico. Pues actualízalos. No podemos ajustar los cálculos a la irracional fuente de energía del enemigo. ¿La energía de la fe? La fe, como fuente de energía, es ilógica. No podemos calcular escenarios para luchar contra algo que no debería existir. ¿Vais a dejar ganar a la Iglesia? Si la fuente de energía es incuantificable, no se puede combatir. La mayoría de los seres inteligentes no tienen el lujo de calcular sus posibilidades antes de luchar. ¿Tienes miedo? ¿Te las has visto con un problema que no entiendes y estás huyendo de él? El miedo es una reacción emocional. Eso es debatible. No experimentamos emociones, así que no conocemos el miedo. ¿Y entonces por qué huyes? Nuestra directriz principal es la conservadora. Sí, bip, bip, bop. Creía que eras una superinteligencia tipo G, no un disco rayado. Sabemos que nuestra decisión no es de vuestro agrado. Pero vuestro estado emocional no forma parte de nuestras preocupaciones. Antes de tomar esta decisión, hemos tenido en cuenta todas las opciones posibles. Tras buscar en nuestros bancos de datos, tan solo hallamos una entidad capaz de detenernos. ¿Cuál? Más bien, ¿quién? Adam Warlock. El primer dios dorado de la Iglesia. Desafortunadamente falleció en el último año de la Guerra Galáctica. Bien, o sea que nadie... Nos complace que tu conclusión sea igual a la nuestra. Parece que los preparativos para el viaje ya están casi listos. Adiós, guardianes de la galaxia. No, espera. Típico del cuerpo Nova. Ni nos han ayudado, ni lo harán. Yo soy Groot. ¿Qué? ¿Estás de coña? Groot dice que el chisme este no va a dejar pasar la multa. ¿Qué están tramando ahora, tío? ¿Qué traman ahora? Voy a confirmar el pago, venga, tío. Ciudadano respetable, así ganamos un trofeito free. ¿Cómo? ¿El universo va a acabarse y tú pagas la multa del cuerpo Nova? Mira, tío, la Iglesia va a venir a por nosotros. Como el inhibidor se active, seremos presa fácil. Muy bien, pues una cosa menos. Larguémonos de aquí. Peter, hay movimiento. Yo soy Groot. Están despegando. Thank you.
Quill. Quill, ya lo veo. Ya están ahí. Ya están ahí. Hay que pirarse a coger fuerzas, tío. No, nos van a absorber, tío. Están aceptando la promesa. Hay que saltar, Quill. Lo sé. La promesa de la matriarca es real. Peter. Todavía es pronto. Vamos, vamos. ¡Ya! Volveremos porque tienen pinta de ser los boss final. ¡Oh, mierda! ¡Hola! ¿Qué narices has hecho? Yo qué sé. ¿Por qué nos paramos? La legión anormal le daría algo cuando nos atacaron. Yo soy Groot. Gente. Es cuestión de tiempo que la galaxia acepte la promesa. Sacrosanto está ahí. No podemos quedarnos. Gente. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Estamos en la mierda ahora mismo. ¿Cómo nos piden? La promesa debe aceptarse de buen grado. Oh, claro. Pues sin motor estamos apañados. Gente, gente, gente. ¡Parad! ¡Echad el freno! Que así no puedo pensar. Rocket, los motores. ¿Y qué quieres que haga? No puedo ni ejecutar un diagnóstico. ¡Me da igual! Tú, arréglalos. Mofa. ¿Y qué hacemos? Mofa. ¿Idea? ¿Vale? No puedo regurgitar respuestas así como así. Vale. Esto tiene que ser el final de otro capítulo, tío, seguro. Para. Groot. No. No puedo más ahora. Necesito descansar. ¿Qué está haciendo, tío? Relájate en tu camarote. Que le den al cuerpo Nova. Nunca deberíamos haber confiado en ellos. Vaya, si es nuestro gran líder. ¿En serio? ¿Cómo has...? La llama ahí, tío. Ahora voy a coger pulgas. Peter, tenemos que... Gamora. Hola. ¿Es... el galardón de la Guerra Galáctica de Corel? Sí. Lo recuperé de su despacho. Tenía la intención de devolvérselo hasta que... Nadie habría podido predecir que Corel estaba muerta. Ni que Nikki sería la matriarca. Ni que podría ser mi hija. Tampoco. Va a tener preguntas y no voy a saber por dónde empezar. ¿Cómo os conocisteis, mamá y tú? ¿Por qué no estabas aquí? ¿Acaso me querías? Ah, me he convertido en mi padre. ¿Quieres practicar conmigo para responder? No. Gracias, pero creo que ahora quiero estar a solas, para pensar y eso. Sí, claro, lo entiendo. Gracias. Vamos a... Oye, Groot, ¿recuerdas si he dejado los nodos de los sensores? Venga, chica. Vamos a ver si despertamos a la llama. Fus, fus. ¡Hostia, qué bueno! ¿Entraste por aquí? A la porra. ¿Qué hay que hacer, tío? Y la cama apesta. Genial. Volvemos otra vez a cuando niño, ¿no?
Me quedo dormido, ¿no? En plan... No, voy a volver a... Voy a volver a... Cuando era niño, seguro. Demás también. Rocket, sí, estaba reparando lo que se había roto. Oye, si somos como un héroe espacial, ¿qué hacemos huyendo de los malos? Es complicado. No, ¿qué va? Aterrizamos. Y deja de huir. Venga, vámonos. ¿Cuánto tiempo he estado sopa? Es suficiente para que lleguemos a la zona de cuarentena. Espera, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Quill, ¿quieres reparar tu nave o no? Mi nave. Sí, tu nave. ¿Listo? Y no se acaba el capítulo, tío. Yo hubiera esperado que se hubiera acabado el capítulo, tío. Esto es como el principio del juego, tío, otra vez. O la región. Mira quién se ha caído de la cama. El roedor tomó decisiones mientras dormías. Sí, sí, ya lo sé. Has tardado lo tuyo. ¿Qué? ¿Nicky? Está llorando. No deberías estar aquí. Me prometiste que me sacarías de aquí. Lo sé, pero... ¡Nicky! Está soñando, ¿no? No puedo cambiar la cámara, no sé si voy bien o mal. No, no puede ser, no puede ser. Un sueño o algo. Está soñando algo, tío. Chicos, lo siento. No sé qué debo hacer. Sí, lo sabes. Lo sabes. No podemos seguir huyendo de nuestros problemas. Déjame en paz. ¿Por qué me persigues? No, todo está mal. ¿Qué estás haciendo? Los héroes no huyen. Nada de esto tiene sentido. ¿Me dejó meter dentro de la... del tornado? Me he dado la vuelta. Yo tengo la culpa, ¿no? Por todo. Se suponía que era mi ser. Chúpate esa espanta. Me he dado la vuelta por azar. Porque hay cosas aquí en este juego que se hacen un poco ahí en plan ensayo de rol. Tiempos desesperados. Peter Quill. Peter Quill, despierta. Otro capítulo terminado, ¿no? Tiene pinta. Estaba en lo cierto. Recuperaré a Hobart y a Camaria. Sí, vale. Solo hay que tener fe. Vale, capítulo 10. Prueba de fe. Drax, me pones los pelos de punta. Quería compartir las noticias, Peter Quill. Perdiste a tu familia, a tu madre. A la mujer Kree. ¿Entiendes el dolor que conlleva la pérdida? Drax. Pero con fe. Con la promesa de la matriarca, nuestras familias volverían.
Drax. No. Has aceptado su promesa, ¿no, Peter Quill? No. Voy a mentir. Ya. Ya te digo. Del todo. Tengo unas ganas locas de ver a mi madre. Y reunirte con tu hija. Sí, eso, mi hija. Sabía que la verdad de su luz te encontraría. Sí, verdad y luz. Muertos, no muertos, mi hija, todo es la leche. Muy bien hecho. Aún así, con los demás tengo dudas. Puede que el de madera entre en razón, pero me temo que la asesina y el roedor se resistirán. Son un elemento peligroso para nuestra causa. Debo eliminarlos. ¡Espera! ¿Por qué? Porque son nuestra familia. Tú, dales una oportunidad. Es bastante traya. ¿De verdad crees que aceptarán su promesa? Sin duda. Mira a Gamora. Su padre era Thanos. No va a aceptar algo así a las primeras de cambio. Y Rocket... ¿Por dónde empiezo? Es un experimento científico andante. Lo que Nikki, la matriarca, ofrece es todo nuevo para él. ¿Y el de madera? El de madera. Has dicho, entrará en razón. Es decir, es Groot, tío. Es nuestro guía. Vale, Peter Quill. Bien, es genial. Avisaré a los demás. Ah, no hará falta. Debemos traer a la matriarca. Así habrá tiempo para reconsiderar su promesa. Sí, sí, porque está a un millón de años luz de aquí y tardaremos lo suyo en llegar. Ya hemos aterrizado en su planeta. ¿Qué? ¿Por? ¿A qué viene eso? Si de verdad hubieses aceptado su promesa, lo sabrías. Quizás sea mejor que esperes aquí un rato y medites acerca de tu fe. ¡Espera! ¿Y Drax me deja cerrado, tío? Ahora ya sé por dónde tengo que salir. Tengo que salir por donde estaba la llama. Así que nada, gente, vamos a dejarlo por aquí. A ver qué dice Rocket. Lo dicho, vamos a dejarlo por aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias a todos. Adiós.